¿Sois vos el capitán de la Perezosa? El mismo. ¿Y queréis ganaros 25 libras? Voto a tal que sí. La Perezosa es mi embarcación, no yo. Pues vuestras son, si nos conducís a Inglaterra a mí y a mi criado. Nada más sencillo, señor. Pero esta mañana ha llegado una orden para que no salga nadie de Francia si no es con un permiso de puño y letra del propio Richelieu. Yo tengo ese permiso. Veamos. Magnífico, señor. Entonces, ¿embarcamos ya? Yo voy a dar orden de aparejar. Vos, mientras tanto, tenéis que hacer visar ese permiso por el gobernador del puerto para que certifique la identidad de la firma. ¿Y dónde encontraré al gobernador? En su casa de campo. ¿Dónde está? A un cuarto de legua de la ciudad. Por la ruta de París, solo en lo alto de un pequeño montículo. Tiene un tejado de pizarra, no tiene pérdida. Bien. Estaré de vuelta dentro de una hora. La Perezosa estará a punto. Y aquí os espero. Sí. El conde tiene permiso para embarcar, pero es preciso que lo vise el gobernador. Ahora marche hacia su casa, que está a un cuarto de legua de aquí, en el campo.
reconoceréis. Hace tiempo que he jurado mataros. Pues esta es una buena ocasión. No lo dudéis. Pero antes, una cosa me interesa. Decid. ¿Por qué habéis venido a encontrarme? ¿Qué queréis de mí? Un papel que lleváis, el permiso para embarcar. Con eso no contabais, ¿verdad? Al menos esa orden ha sido eficaz y ha evitado que estéis ya camino de Inglaterra. Mayores obstáculos hemos sobrepasado. Sí, pero ese es difícil de saltar. Fijaos que ni a mí mismo se me ha permitido embarcar. El papel podría ser falsificado. Solo el gobernador, que conoce perfectamente la firma del cardenal, puede certificar con la suya la autenticidad del permiso. Pero desde el momento en que existe ese papel... Yo tengo ese permiso. Puede cambiar de mano. Tendríais que pasar por encima de mi cadáver. Si no hay otro remedio. Señora, ¿qué ocurre, Diana? ¿Me asustas? Señora, han detenido a Costanza. Pobre y fiel Constanza. Al regresar a su casa, después de lo ocurrido, su tío fingió que recapacitaba y le dijo que se prestaba a ir a Londres. Costanza naturalmente se negó. Él, por lo visto, avisó a los justicias y se la han llevado detenida. Hay que hacer algo. Sí, majestad. ¿Habéis avisado a vuestro caballero? El señor Aramis y sus compañeros han marchado a Londres con el caballero D'Artagnan.
Que Dios los bendiga. ¿Y no podríais vos? No, Diana. Yo soy la reina y soy la única que no puede hacer nada. ¿Qué podría yo decirle a su eminencia? ¿Y yo, majestad? ¿Tú? Sí, majestad. Lo que yo hable en nombre mío, el señor de Richelieu sabrá que lo hablo en nombre vuestro. Y él a mí puede decirme lo que no se atrevería a decir a vuestra majestad. Sí, eso es cierto. ¿Me autorizáis entonces? Sí, Diana. Habla con su eminencia y libera a Constanza. Pero ten mucho cuidado. Por culpa de una infame calumnia, ¿qué cantidad de pesares estoy dando a todos? ¿Está en casa el señor gobernador? Sí, señor. Avisadle que desea verle el conde de Worth. Pasad, señor. Tomad asiento, conde. Tengo mucho gusto en conoceros. Y yo a vos, señor gobernador. Ya sé a qué venís. Cierto. Mis servicios funcionan a la perfección y mi comunicación con París es prácticamente constante. Mi enhorabuena. Gracias. Tenéis una orden firmada por el señor de Richelieu por la que se os permite embarcar para Inglaterra, ¿verdad? Sí, señor. Él aquí. Ajá. Está en regla y muy bien recomendada. Parece que su eminencia quiere impedir que alguien cruce Inglaterra. Sí, a cierto individuo llamado D'Artagnan, caballero gascón que ha salido de París con 3 amigos suyos con el propósito de llegar a Londres. ¿Lo conocéis vos personalmente? ¿A quién? A ese D'Artagnan. Divinamente. Dadme entonces sus señas. Es un hombre más bien bajo, macizo, con barba oscura y sobre todo va siempre vestido de negro. Pues daré órdenes para que se vigile el puerto y sus alrededores. Si mi gente se encuentran al personaje, le echarán el guante y podáis estar tranquilo. Lo enviaremos a París bien escoltado. Pero advertid que él podría decir... En fin, él podría intentar hacerse pasar por otra persona. Mis agentes, señor, son gente experimentada. Ya veréis cómo damos con ese caballero. ¿Vivo o muerto? ¿Vivo o muerto? ¿Qué más da? Lo enviaremos a París. Si llega vivo, le darán cárcel. Y si llega muerto, sepultura. Si hacéis eso, señor gobernador, el señor de Richelieu podrá apreciar la eficacia de vuestros servicios. ¿Veréis vos al señor de Richelieu a vuestro regreso, querido conde? Naturalmente. Oh, decidle, yo os lo ruego, que soy su más rendido servidor. No dejaré de hacerlo. ¿Tenéis ya embarcación? Sí, contraté al capitán de La Perezosa. Ah, La Perezosa. Muy marinera. El capitán, un viejo lobo de mar. ¿Persona de fiar? No mucho. No sirve a otro patrón que al oro. Creo que hace mangas y capirotes con su falucho. Será entonces cuestión de cambiar de barco. Problema no hay porque están todos parados en virtud de la disposición que habéis proclamado. No es necesario. Pagadle bien, eso es todo. Este, si le pagaran, sería capaz de llevar al diablo de pasajero por los 7 mares. Gracias por todo una vez más. Por Dios, querido conde. Y eso sí, transmitidle mis respetos al señor cardenal cuando tengáis ocasión de verle.
Así lo haré, señor gobernador. Así lo haré. Milady. Decís, señor. Todo está preparado ya. Solo falta la firma del duque de Buckingham, autorizando la deportación a las colonias. Felton marchará mañana a Londres a buscarla. ¿Pero os dais cuenta de lo que me hacéis? Comparado con lo que os merecéis, mi trato es generoso. Pero, señor, eso es injusto, terriblemente injusto. Vos sabéis que soy inocente. ¿Pero qué decís? Siempre os arrepentiréis, señor, de haber enviado a una pobre mujer a sufrir el deshonor en el fin del mundo, en medio de gentes de la más vil calaña. Ah. Confieso que me habéis sorprendido. Por un momento temí que se os hubiese trastornado la razón. Pero ya comprendo. La representación teatral es en homenaje del teniente Felton. Pues perdéis el tiempo, querida milady. El teniente Felton es un hombre íntegro que no se deja engatusar por las mentiras ni los arrumacos, aunque sean de una actriz consumada como vos. Pero, señor, yo os aseguro... ¡Basta ya! Y estad preparada, porque antes de 3 días estaréis rumbo a los mares del sur. Vamos, Felton, que tenéis que marchar mañana a Londres. ¿Capitán? Decidme, señor. ¿Está ya aparejada la perezosa? ¿Cómo lo sabéis? ¿Que cómo lo sé? Pues no habíamos convenido hace menos de una hora en que me transportaríais a Londres acompañado de mi lacayo. Yo he convenido eso, pero con otro señor. Con otro señor. Capitán, creo que se os ha subido la bebida a la cabeza. Os equivocáis, caballero. Yo he convenido con otro señor que me enseñó la autorización para embarcar... Esta. ...en que iría a casa del gobernador para hacerla avisar. Y aquí está la firma. ¿Veis cómo andáis un poco flojo de memoria? Veamos si yo consigo refrescarla. Aquí tenéis las 50 libras que habíamos dicho que... Habíamos convenido 25. Habíamos dicho 50. ¿Veis cómo andáis un poco flojo de memoria? Claro que sí. Lo que ocurre es que desde hace una temporada mi cabeza anda un poco revuelta. Pero acabaremos por entendernos, capitán. Oh, efectivamente. Vos vinisteis aquí. Convinimos el precio. Os envié a casa del gobernador. Y... Exacto. Entonces, ¿podemos partir? Cuando queráis. Pero... ¿Y el otro señor no...? ¿Qué otro señor? Pues, el otro. No hay ningún otro señor, estad tranquilo. Cuando vos lo decís. Vamos, capitán, que tengo ganas de poner los pies en Inglaterra. Anunciadle al joven que una noche en París le buscó prudencia. Extraña recomendación. Ya veréis que vale como cualquier otra.
Por vuestra forma de presentaros comprendí enseguida de quién se trataba. Esa era mi intención. Llego ahora de París y necesito hablaros con urgencia. ¿Ha ocurrido algo? Podemos hablar en privado, señor. Desde luego. Seguidme. Tomad esta carta. Es de su majestad. ¿De su majestad? ¿Qué quiere decir este desgarrón? No lo había visto. Ha debido ser la espada del conde de Wurtz. ¿Os habéis batido de nuevo con él? No he tenido más remedio, milord. Lo encontré en Calais. ¿Pero os ha herido? Rozó mi pecho de una estocada. Y al parecer, rasgó la carta. ¿Y el conde? Quedó herido en Calais. Pero esto es una trampa indigna. Sí, milord. Y aún hay algo más grave. ¿Decid? Me temo, milord, que el colgante de herretes no esté completo. ¿Cómo? Os han sido robados dos de ellos. Imposible. Los herretes no han salido de aquí y están a buen recaudo. ¿No los habéis lucido en ninguna ocasión? No. Es decir, sí. Me los puse en el baile del rey en Windsor. ¿Y asistió a ese baile Milady de Winter? ¿Qué tiene que ver Milady de Winter? Sí, sí, asistió. Y bailé con ella varias veces. Milord, me temo lo peor. ¿Podéis comprobar los herretes? Aquí los tengo. Faltan dos. Estaba seguro. Pero no os preocupéis. Tenemos a Milady a mano. Precisamente está presa en el castillo de su cuñado. Mucho me temo, milord, que hemos llegado tarde. Los herretes están ya en París. ¿Cuándo tendrá lugar ese baile? El próximo viernes. Próximo viernes. Faltan 8 días. Aún tenemos tiempo. Patricio, que venga el joyero de palacio inmediatamente. Y entre tanto, decidme, ¿habéis visto a la reina? He tenido ese honor. ¡Cuán feliz sois! Yo daría mi vida por verla y me es imposible. Cruel destino el de las personas reales. Están obligadas a vivir fuera de este mundo. La vida no existe para ellas. Solo existe el país. A su servicio tienen que entregarse por entero. Cierto, milord. Destino cruel, pero hermoso. En nuestra última entrevista, que pudo celebrarse gracias a vuestra intervención, le prometí que no volvería a verla. Y por más que me cueste, cumpliré mi palabra. No obstante, si la veis, decidle que me tiene por entero a su servicio. Una palabra suya es una orden para mí. Señor, yo no tengo acceso al Palacio Real más que en muy contadas ocasiones. Sin embargo, esta vez, es posible que vuelva a tener el privilegio de postrarme a los pies de la reina. Si ello fuera así, tener la certeza de que cumpliré vuestros deseos. Valencia. Amigo Remy, vete estos herretes y decidme lo que vale cada pieza. Unas 1000 libras la pieza, milord. ¿Cuánto tiempo necesitaríais para fabricar 2 herretes como esos? Ya veis que faltan 2. 8 días, milord. Yo os daré 3000 libras por pieza, pero los necesito pasado mañana. Milord los tendrá. Sois un hombre estimable, Reilly. Pero hay algo más. Estos herretes no pueden ser confiados a nadie. Y es preciso que esos 2 se hagan en este palacio. Pero, milord... Llamad a los empleados que necesitéis y traed las herramientas que os sean precisas. Excelencia.
Y ahora, joven amigo, Inglaterra está a vuestra disposición. ¿Qué queréis? ¿Qué deseáis? Una cama, milord. Os aseguro que lo que más necesito ahora es descanso. Y también mi criado. Mañana me contaréis vuestras aventuras. Desde ahora consideraos como mi huésped de honor. Gracias, excelencia. ¿Lista? Sí, hará falta que lleve algo. Oro si lo tenéis. Por suerte me han dejado el que tenía. Tanto mejor, porque yo he empleado el mío en fletar una balandra. Nos iremos de Inglaterra en ella. Os iréis vos. Yo tengo otros proyectos. Pero no vais a venir conmigo. ¿Qué más quisiera yo? Pero me temo que no será posible. Tengo primero que ser vuestro vengador. ¿Vais al palacio de Buckingham? Voy a cumplir las órdenes de Lord Winter. ¿Qué órdenes? Como desconfiaba de mí, quiso guardaros él mismo. Y me ha enviado el lugar suyo para que Buckingham me firme la orden de vuestra deportación. Buckingham. Con este motivo, podré llegar a presencia del duque. Y os aseguro que ese será su último momento. Después, si consigo escapar, os buscaré en París. Oh, Felton, amor mío, te esperaré siempre. No perdamos un momento más. Huyamos. La lealtad a las personas es una digna cualidad que admiro, y en ese aspecto tenéis razón. Pero considerad ahora mi postura. Como ministro, yo no sirvo a una persona, sino a muchas, a todo el pueblo de Francia. Y yo también debo ser leal. Nadie ha puesto jamás en duda vuestro sentido del deber. ¿Y por qué intentáis que lo tuerza? No es esa mi intención, Eminencia. Pero esa costurerita de que os he hablado no actuó jamás con arreglo a su criterio ni a su voluntad, sino en cumplimiento de unas órdenes. Por ello, estimo que no debe ser castigada. No se trata de castigo, sino de prevención. Yo no pretendo hacerle purgar por lo que haya hecho. Procuro evitar que en lo sucesivo cometa acciones que yo considero que son contrarias a los intereses del Estado. Tanto como eso, Eminencia. Tanto como eso. Lo que os ocurre no es de extrañar, porque le pasa a la mayoría de la gente. Es que no tenéis datos precisos para calibrar la importancia de las decisiones. Yo os aseguro que ningún hombre de Estado adopta jamás una actitud o toma una resolución sin pesar los pros y los contras de su forma de actuar. Pero solo el que ve todas las cartas sabe si era correcto jugar el naipe. Reconozco, Eminencia, que solo vos tenéis la suficiente información para juzgar con equidad. Y precisamente por ello, es por lo que os pido que... ¿Estáis bien segura de que sois vos quien me lo pide? Ya. Bien, trataré de hallar una solución en la que sean compatibles vuestros intereses y los del Estado. Estaba segura de ello. Veamos. ¿Esa señorita Bonancier tiene, además del de costurera, algún otro oficio? Lo ignoro, monseñor. ¿Y qué tal anda de salud? Excelente, supongo. Pues ya veis, yo creo que no. Su aspecto no es nada saludable. ¿Qué decís, Eminencia? Quizás sea puramente mi impresión y esté yo equivocado. No soy técnico en medicina, claro. Pero me parece... Fijaos bien. Me parece que le convendría un cambio de aires. Este París, con la humedad del río, es muy poco recomendable. A la señorita Bonancier le irían bien los aires del campo. Aires puros, prados verdes, alimentos naturales. ¿No creéis? Si vos lo entendéis así. No, tal vez esté yo equivocado.
No, monseñor. Tenéis razón. Un cambio de aire le haría mucho bien a Constanza, porque no creo que los de la Bastilla sean muy saludables. Siempre tenéis una frase oportuna. Bien, sigamos con nuestros planes acerca de la señorita Bonancier. Es piadosa. Ferviente católica. Pero creo haber entendido que tiene ciertos amoríos con un cadete gascón que vive en el piso superior de su casa. Lo ignoro, monseñor, pero en todo caso la conozco a ella lo suficiente para poderos asegurar que no habría en esos amoríos nada reprobable. No, desde luego, desde luego. Pero, ¿no creéis que ya que hemos quedado en que a la señorita Bonancier le convendrían los aires del campo para fortalecer su salud física, no le convendrían también los aires de un convento para fortalecer su salud moral? ¿Deseáis que profesen religión? No, de ninguna manera. Al servicio del Señor se ha de llegar por vocación. No, no hablé de una cosa definitiva, sino de una medida provisional. Tampoco pretendo que pase el resto de su vida en el campo. Lo que sí creo muy conveniente es apartarla, de momento, del bullicio de la ciudad. Una temporadita de reposo, 6-7 meses, le harán mucho bien. Entendido, monseñor. Hay algunos conventos en nuestra espléndida campiña francesa en los que sería muy bien acogida, sobre todo si va recomendada por una persona de calidad. Efectivamente. Entonces, ¿creéis que estamos de acuerdo y que hemos hallado lo más conveniente para la señorita Bonancier? Sí, monseñor. No sabéis cuánto lo celebro. Entonces, extenderé las órdenes oportunas y dentro de unas horas tendréis a la señorita Bonancier en el Louvre para despedirse, naturalmente, y para que le indiquéis el lugar que vos habéis destinado para su convalecencia física y moral. Así se hará, Eminencia. Buen trabajo, Relly. Y en la fecha prevista. No se nota la diferencia entre los viejos y los nuevos. Tomad. He añadido 1000 libras más a lo estipulado para demostraros mi reconocimiento. Gracias, milord. Bueno, tomad, D'Artagnan. He aquí los herretes de diamantes que vinisteis a buscar y sedme testigo de que he hecho todo cuanto podía. Y ahora, ¿cómo podría yo satisfacer lo que os debo? Entendámonos, milord, y sopesemos bien lo que ha ocurrido a fin de que no pueda haber ninguna equivocación. Yo estoy al servicio del rey y de la reina de Francia. Soy cadete de la Academia de Cuerpos Especiales. Todo cuanto he hecho ha sido en favor de la reina y no por vuestra gracia. Precisamente ahora que se habla de guerra, no veo en vos más que un inglés, que me gustaría encontrarle más en el campo de batalla que en el parque de Windsor o los pasillos del Louvre. Lo cual no será obstáculo para que yo cumpla punto por punto la misión que me ha sido encomendada. Nosotros decimos aquí, orgulloso como un escocés. Nosotros decimos orgulloso como un gascón. ¿Pero a dónde vais? Esperad un momento. Excelencia. ¿Os habéis olvidado ya de que esto es una isla y que de Inglaterra no sale nadie sin mi permiso? Es cierto, señor. ¿Y tal puerto? Preguntad por el bergantín San. Entregad esta carta al capitán. Os llevará a un puerto pequeño en el que desde luego no os esperan. En el que únicamente suelen tocar los barcos pesqueros. Ese puerto ya es francés. ¿Cómo se llama ese puerto? Saint-Valery. Pero esperad aún.
Una vez que lleguéis allí, iréis a un malmesón que no tiene nombre ni muestra. No podéis equivocaros porque no hay más que ese. ¿Después? Preguntaréis por el mesonero y le diréis forward. ¿Qué quiere decir? Quiere decir adelante. Es la consigna. Os entregará un caballo. El mío. Con él he cruzado alguna vez vuestras tierras más ligero que el viento. Ya no lo volveré a necesitar más. Por muy orgulloso que seáis, no os negaréis a aceptármelo. Lo acepto, señor. Y espero saberlo emplear. Y ahora, dadme vuestra mano, joven. Es posible que muy pronto nos tropecemos en el campo de batalla. Mientras tanto, nos despediremos como buenos amigos. ¿No es así? Cierto, milord. Pero con la esperanza de que pronto seremos enemigos. Tranquilizaos. Os lo prometo. Confío en vuestra palabra, milord. Majestad, levanta. A ver, te han tratado mal en la Bastilla. No, majestad. Lo dices para que no sufra. De verdad, majestad. Solo me interrogaban. Me interrogaban sin cesar. Mi pobre Constanza, qué fiel y buena has sido. Ya te ha dicho Diana lo que han exigido a cambio de tu libertad. Sí, majestad. Yo te prometo que este destierro será lo más breve posible y que pronto volverás a tener tu sitio junto a mí. Gracias, majestad. Mi única ilusión es volver a servir a vuestra majestad. Volverás, Constanza. Yo te lo prometo. Ahora te acompañará el señor Laporte. Te llevará a Retillí, a la casa de retiro. Te dejará y volverá aquí. Así quienes os sigan, que os seguirán, pensarán que te has quedado allí. Pero esta misma noche el señor de Brea, quien ya conoces, pasará por Retillí y te acompañará al convento de Betín. Llevará una carta mía para la abadesa. Allí estarás lo mejor posible. Y ese refugio solo lo conoceremos nosotras. Gracias, majestad. ¿Cuál va a ser vuestro disfraz, querido Riseñe? Si me da licencia para ello, vuestra majestad, me gustaría conservarlo en secreto hasta el último instante. Este baile de disfraces, estoy seguro que ha de proporcionarnos grandes sorpresas. Habéis conseguido revolucionar a la corte. No se habla de otra cosa en todo París. El viernes será una fecha señalada. Eso supongo, majestad. Sin embargo, el objetivo principal creo que no hemos conseguido alcanzarlo. ¿Vos creéis, señor? Bien sabéis, monseñor, que yo no gusto de esta clase de manifestaciones mundanas y que si accedí a vuestra proposición fue con el único deseo de proporcionarle una distracción a la reina. Pues bien, la reina, a medida que se acerca el día, está más retraída, más nerviosa. Como en la fiesta toda la corte estará pendiente de su majestad, los nervios deben ser a causa de la preparación de los trajes y los adornos. A lo mejor le ha fallado alguna costurera. Ya sabéis, majestad, que en estas ocasiones de boato y lucimiento, incluso las reinas se sienten, antes que nada, mujeres. Ojalá sea como vos decís y la cosa no tenga importancia. Porque os confieso que ha llegado a tenerme preocupado. Ah, será algo sin mayor trascendencia, majestad. Repito, una costurera que desaparece, una joya que no se encuentra. Por cierto, majestad, ¿le pedisteis a la reina que luciera sus herretes? Sí, lo pedí y me prometió hacerlo. Pero ya que lo mencionáis, quería hablaros de este tema, Eminencia. Vos habéis insistido ya muchas veces en vuestro deseo de que su majestad luzca los herretes y esa insistencia me hace suponer que algo oculto os traéis. Efectivamente, majestad, mi insistencia obedece a un propósito determinado. Pero, al igual que cuando nos hemos referido a mi disfraz, vuelvo a rogar a vuestra majestad que me dé licencia para conservarlo en secreto hasta el último instante. La gracia de un baile de máscaras es que pueda proporcionarnos a todos grandes sorpresas.
Sea así, si así lo deseáis. Gracias, Majestad. ¿Qué ocurre, la Cisney? El señor de Treville deseaba veros, Majestad. Le he dicho que estaba aquí el señor cardenal y me ha rogado que no os molestase. No, no, que no se vaya. Decidle que pase. Majestad, había rogado a la Chesney que no os molestasen. En realidad nada importante me traía aquí. Estaba en palacio y deseaba presentaros mis respetos. Gracias, Treville. Y yo os he llamado porque no estábamos despachando. El ministro y yo estábamos comentando acerca del baile de máscaras del viernes. Como todo París, no se habla de otra cosa. El señor de Richelieu ha logrado conmocionar a la corte. Mi enhorabuena. Gracias, Treville. La conmoción, en efecto, ha sido notoria y espero que después del baile no lo sea menor. El cardenal afirma que va a ser una noche de grandes sorpresas. No me cabe duda, señor. Aunque el baile no se celebre en el propio palacio, serán vuestros mosqueteros los que darán guardia al recinto. Es un honor que deseaba agradeceros, Majestad. Pues esta es la ocasión más indicada, ya que el señor de Richelieu ha accedido gustosamente a ello. En el fondo, siendo su eminencia el organizador, a él le correspondía esta designación. Pues entonces, permitidme, monseñor, que os dé las gracias en nombre de los mosqueteros. No, no. A su majestad. Aunque haya sido yo el organizador, donde está el rey, está la presidencia. ¿Me dais licencia para retirarme? Id con Dios, Treville. Si no queréis más de mi majestad. Id con Dios, monseñor. Entonces, vos también esperáis sorpresas en ese baile. ¿Yo? Ha sido vuestra eminencia quien las ha anunciado. No tengo el honor, excelencia. Flaco soy de memoria, pero ya repararemos eso. Decid, ¿qué ha sido aquel caballero que hace unos 10 días cayó aquí en una sucia trampa? Ay, señor, no me habléis de ello, desgraciado de mí. ¿Qué ha sido de aquel caballero, os repito? ¿Y qué ha sido de su lacayo, al que dejaron sin sentido en la cuadra? Ah, señor, vos sois el que marchó de aquí cuando aquel incidente... El mismo. Y vengo dispuesto a todo. Soy inocente. Las autoridades me habían avisado de que un monedero falso iba a venir aquí con unos compinches suyos. Todo me fue descrito. Vuestros caballos, vuestros criados. Y me enviaron un grupo de hombres para apresaros. Pues ahora vamos a pasar cuentas. Las autoridades me tenían asustado, señor. Y vos sabéis que un hotelero tiene necesidad de no exponerse a conflictos con ellas. Bueno, pero ¿qué ha sido de mi compañero y su lacayo? ¿Qué ocurrió? Vuestro amigo se defendió como un desesperado. Su criado, que por una desgracia imprevista había buscado pendencia a los representantes de la autoridad disfrazados de mozo de cuadra... ¡Oh, falsario! ¡Te voy a cortar las orejas! Señor, señor, soy inocente. Vuestro amigo, después de poner fuera de combate a 2 hombres, se batió en retirada. Encontró a sus espaldas la bodega. La puerta estaba abierta. Se metió. Se cerró con llave. Se hizo fuerte en el interior. Después se le dejó, sin más... Seguros de encontrarle otra vez allí. Ya. Se trataba nada más que de apresarlo. Válgame Dios. Os juro que él mismo se apresó. Fui a hablar con el gobernador. Le pregunté qué debía hacer con el preso. Y me dijo que ignoraba por completo de qué él estaba hablando. Y que me haría ahorcar si decía a alguien que él había tomado alguna parte en la escaramuza. Volví a la bodega para libertarle. Pero, oh, señor, ya no era un hombre, sino un demonio. ¡Ten tu lengua, maldito! Para empezar, dijo,
Quiero que se me entregue a mi lacayo con todas sus armas. El señor Grimaud, herido como estaba, bajó a la bodega. Entonces su amo cerró de nuevo la puerta. Pero bueno, ¿dónde están? En la bodega, señor. ¿Pero cómo? ¿Los tenéis aún retenidos en la bodega? Retenerlos nosotros. Bendito sea Dios, señor. Si fueseis capaz de hacerle salir, os quedaría reconocido para toda la vida. Pero no saldrá sin antes acabar con todo el vino y todos los jamones. ¡Athos! ¡Athos! ¡Abrid, soy yo! ¿Quién soy? ¡D'Artagnan! ¿Pero qué os pasa? ¿Estáis herido? ¿Yo? Oh, no, ni mucho menos. Estoy borracho perdido, nada más. ¡Ay, vive Dios, hostelero mío! ¡Que no me habré bebido menos de 100 botellas! Si en la calle os he bebido nada más que la mitad que el amo, estoy en la ruina. ¡Oh! Primo es un lacayo de casa buena y jamás hubiera permitido seguir el mismo régimen que yo, ¿no? Él ha bebido únicamente del barril. Por cierto, que me parece que se ha olvidado cerrar la espita. ¿No veis? Sigue corriendo el vino. Caballero, ¿podríais decirme qué ha sido de uno de mis compañeros que dejamos aquí hace unos 12 días? ¿El caballero herido? Precisamente. Pues bien, señor, sigue aquí. ¿Dónde está? En su habitación con un fraile. ¿Tan grave está? Pero si se encuentra totalmente recuperado. Lo que ocurre es que a consecuencia de su enfermedad, la gracia lo ha tocado y ha resuelto entrar en las órdenes. ¿Quieren ustedes verlo? Ahora más que nunca. Sígame, sígame, por favor. ¡Aramis! ¡D'Artagnan! ¡Aramis! ¡Athos! ¿Cuánto celebro volver a veros? ¿Y Porthos? Aún no sabemos nada de él. Estos señores que son amigos míos acaban de escapar de un gran peligro. Alabado sea Dios. Os dejo para que podáis hablar con ellos, padre. ¡Qué susto nos habéis dado! Cuando nos dijeron que os encontrabais con un fraile, pensamos que os hallabais en trance de muerte. Al contrario, señores. Me hallo en trance de vida. El reverendo estaba ayudándome en la preparación de mi tesis. ¿Estáis escribiendo una tesis? Es de rigor para el examen que precede a las órdenes. Luego, es cierto. Nos lo había dicho el posadero, pero yo no acababa de creerlo. Ni yo. Vosotros que arrastráis un pasado lleno de encantos y que lloráis días de infortunio. Todas vuestras desgracias se verán terminadas solo cuando a Dios ofrezcáis vuestras lágrimas. Pero, ¿habláis en serio? Sí. Esta larga paz de que he disfrutado ha hecho que me vuelva a encontrar con mis ideas fundamentales. He podido pensar. Ya veo que os ha tocado la gracia.
Estos proyectos míos de retirada están formados desde hace mucho tiempo. Ya me habéis oído otras veces hablar de ellos. Desde luego, pero creía que bromeabais. Bromear con estas cosas. Atos, por Dios. ¿No bromeamos con la muerte? Y hacemos mal. Porque la muerte es la puerta que lleva a la condenación o a la salvación. Pero, aunque la decisión de entrar en las órdenes sea definitiva, ¿volveréis con nosotros a París? Lo he pensado mucho y creo que no. Será mejor que me quede aquí. Hay algo en la corte que tira demasiado de mí. ¿Vais a escribirle? Aún no. Más adelante. Pero quizás ella... Quizás ella necesite una explicación. Sí, evidentemente. Pero todavía no estoy lo suficientemente seguro de mí mismo para mantenerla. De todos modos, tenéis que ir a París. No veo la razón. Señor, sois mosquetero. Vestís un uniforme. Vuestra actitud constituye una deserción. ¿Una deserción? Desde luego. Entonces, amigos, ¿cuál creéis que es el camino? No hay más que un camino. El de la verdad. Jamás el de la huida. ¿Qué debo hacer, D'Artagnan? Lo que os indica Athos. Seguidnos a París. Presentaos ante el señor de Treville y firmad la renuncia. Cuando esta os sea aceptada, entrad en las órdenes. Por mi parte, debo añadir, aunque esto sea un asunto muy particular, que insisto que hay cierta persona que necesita una explicación. No hablemos más, iré con vosotros. Pero que conste que mi decisión es irrevocable. No discutimos la decisión, sino las formas. ¡Pasen! Prepara mi espada y ensilla los caballos. Nos vamos a París. De nosotros? Desde luego, señores. ¿Y qué ha sido de nuestro compañero? Nos ha hecho el honor de ser nuestro huésped. Quedó mal herido en la contienda, porque el otro se mostró un magnífico espadachín, y el señor Porthos ha estado descansando y reponiéndose. Pero, por favor, yo no os he dicho nada. Sería capaz de cortarme el cuello. ¿Y qué ha sido de su escudero? Está también con él. Llegó al día siguiente no menos mal herido. Dijo que había perdido el resto de la expedición y se vino al mesón porque suponía encontrar aquí a su amo. ¿Cuál es su habitación? La número uno. Pero no le digáis nada del duelo. Aceptad como bueno lo que él os explique. De acuerdo. ¡Porthos! ¡Athos! ¡Amigos! ¡A mis brazos, amigo! ¡D'Artagnan! ¡Aramis! Pero bueno, contadme, ¿qué hacéis aquí? He tenido que quedarme. Al lanzarme sobre mi adversario, al que había pegado ya tres estocadas y con el que pensaba terminar de una cuarta, tropezó mi pierna con una mesa y me torcí la rodilla. Vaya, por Dios. Por suerte para aquel pícaro. De otro modo, le habría dejado muerto en el mismo sitio. ¿Y qué fue de él? No sé nada. Tenía ya bastante y se largó sin pedir el resto. ¿Y vosotros? ¿Habéis conseguido algo? ¿Traéis los herretes? Aquí está. ¿Y el baile es? El viernes. Entonces ya nada puede detenernos.
Señor, señor. ¿Qué pasa, Mase? Acaba de pasar muy deprisa, con el tiempo justo para cambiar de montura, el caballero de la cicatriz. ¡Santo cielo! He hecho averiguaciones en la cuadra y me he enterado de que procedía del convento de Bethune. ¿Convento de Bethune? Está en las cercanías, señor. El teniente Felton de parte de Lord Winter. ¿De parte de Lord Winter? Hacedlo pasar. ¿Por qué no ha venido Lord Winter personalmente? Lo esperaba esta mañana. Me ha encargado decir a vuestra gracia que lamenta mucho no tener ese honor, pero que se lo impedía la guardia que está obligado a hacer en el castillo. Sí, lo sé. Tiene una prisionera. Precisamente quería hablar a vuestra gracia de esa prisionera. Hablad, pues. Milord, el señor de Winter os ha escrito el otro día para rogaros que firmaseis una orden de embarque relativa a una joven llamada Charlotte Baxon. Sí, teniente. Y le contesté que me trajese o que me enviase esa orden, que yo la firmaría. ¿El aquí? Dádmela. Perdón, milord, pero ¿sabe vuestra gracia que el nombre de Charlotte Baxon no es el que verdaderamente corresponde a la prisionera? Sí, teniente, lo sé. Entonces, ¿sabe vuestra gracia su verdadero nombre? Lo conozco. ¿Y milord firmará a pesar de todo conociendo su verdadero nombre? Sin duda, y mejor dos veces que una. No puedo creer que su gracia sepa... Lo sé perfectamente. Aunque me asombra que vos lo sepáis. ¿Y vuestra gracia firmará esta orden sin remordimientos? Sabéis, teniente, que me estáis haciendo preguntas muy raras. Contestadlas, milord, porque la situación es mucho más grave de lo que imagináis. Sin remordimiento alguno. Limitar su pena a la deportación es casi ser generoso con ella. No firmaréis esa orden, milord. Francamente, Rochefort, todo esto me parece absurdo. Es mucho mejor. En cualquier mesón podríais ser reconocido. Me parece un exceso de precauciones. Y la verdad, creo que la vida de los conventos no se ha hecho para mí. Mañana a primera hora estaré aquí con la carroza. Una noche se pasa en cualquier sitio. ¿A qué debo el honor? Madre abadesa. El cardenal os suplica que deis albergue esta noche a la señora en vuestro convento. Se cumplirán sus órdenes. Mañana a primera hora vendré a recoger a la señora para seguir camino. Como gustéis, señor. Con vuestro permiso me retiro. Hasta mañana, pues. Id con Dios. Espero, señora, que sepáis aceptar con la mejor voluntad la pobreza que los reglamentos de nuestra orden pueden ofreceros.
No os preocupéis por ello, madre abadesa. Tenemos también aquí entre nosotras, desde hace unos días, a otra joven que trajeron en condiciones parecidas a las vuestras, recomendada por una muy alta personalidad, y se ha sabido adaptar perfectamente a nuestras reglas. ¿Y por qué no iba a adaptarse? Las personas que os recomiendan, tanto a vos como a ella, hacen suponer que estáis acostumbradas a una vida más cómoda que la que aquí podemos ofreceros. Quizás quienes nos recomiendan a ella y a mí desearían vernos en otro lugar mucho más incómodo que este. ¿Queréis decir que...? En las intrigas de la corte puede ocurrir todo. La otra joven vino también casi con tanta resignación. Me gustaría verla. Al menos podríamos contarnos nuestras mutuas penas y esto nos consolaría. Esto no es una cárcel. Y en el papel que me ha sido entregado, nada se dice de que no podáis tener comunicación con otras personas. Lo único que se recomienda es que no abandonéis el convento hasta que venga a buscaros la misma persona que os depositó. ¿Entonces podré verla? Claro que sí. ¿Cuándo? Esta noche, si queréis. La pobre está marchita y aburrida. Supongo que será una alegría para ella. Arreglad vuestras cosas ahora. ¿Sois la joven de quien me ha hablado la madre abadesa? Sí, señora. Si los motivos por los que estáis aquí son los que me figuro, merecéis todas mis simpatías. ¿Vos también? ¿No supondréis que he venido a este convento para retirarme voluntariamente del mundanal ruido? Y no es triste tener que vivir así, escondida, sin haber cometido delito alguno. Ocurre muchas veces, hija mía. ¿Vivíais en París? Sí, señora. ¿Y vos? No, pero tengo muchos conocidos en la corte. ¿Habéis sido recibida en palacio? No he tenido el honor de saludar jamás a la reina, pero cuento entre mis amigos a un buen número de personas que, de vivir yo en París, pudieran haberme introducido. Decidme sus nombres. Quizás tengamos amigos comunes. Conozco al señor Duchard, al señor Loreille, al señor de Treville. ¿Al capitán de los mosqueteros? Al capitán de los mosqueteros. Oh, vais a ver cómo vamos a ser perfectas conocidas. Amigas, si conocéis al señor de Treville, habréis ido sin duda alguna a su palacio. Con bastante frecuencia. Y habréis visto allí a alguno de sus mosqueteros. A todos los que él recibe habitualmente. Nombradme alguno de los que conocisteis y ya veréis cómo son amigos míos. Pues bien, conozco al señor de Lavigne, a Lansard. ¿No conocéis a un caballero que se llama Athos? ¿Qué tenéis? ¿He dicho alguna cosa que os ha molestado? No. Me he sorprendido porque sí he conocido a ese caballero y me parece extraño encontrarme con alguien que le conoce mucho. Sí, mucho. Y no solo a él, sino también a sus amigos, los señores Porthos y Aramis. Pues a ellos también los conozco. Pues si los conocéis, ¿por qué nos dirigís a ellos si necesitáis que alguien os apoye? Porque no los conozco hasta tal extremo. Sé de ellos por haber oído hablar mucho a uno de sus amigos, al señor D'Artagnan. Que conocéis a D'Artagnan, pero si él es mi caballero. ¿Entonces sois Constanza Bonancy? Sí. ¿Os ha hablado de mí? Ay, ya lo creo, pero si no hace más que pensar en vos. ¿De verdad? No hace otra cosa. ¿Cómo no voy a asombrarme cuando sin sospecharlo me encuentro en presencia vuestra, de la que hemos hablado tantas veces, de la que ama con todas sus fuerzas? Querida Constanza, no sabéis cómo me alegra encontraros y conoceros. Decidme, ¿y qué hacéis aquí?
Me detuvieron los justicias y me encerraron en la Bastilla. La señorita de Watrazi, que es dama de la reina, fue a ver al cardenal. Este me hizo poner en libertad, pero pidió que me enviaran fuera de París. Por eso me tenéis aquí. La reina me prometió que este encierro no duraría más de 6 meses. ¿Seis meses? Sí. Pero eso, a vuestra edad, es casi una vida. No me lo recordéis, señora. ¿Y vuestro enamorado? El pobre D'Artagnan morirá de angustia. No, Constanza, eso no podemos permitirlo. ¿Pero qué podemos hacer? Tratándose de vos, no tengo más remedio que arriesgarme. Voy a prestaros toda mi ayuda. ¿Pero cómo? Veréis. Mañana a primera hora vienen a buscarme. Persona de toda mi confianza. Me llevará en secreto a París. En las cercanías de la capital tengo una casita donde pensaba permanecer oculta hasta que se arreglen todos mis asuntos. Veníos conmigo. Pero eso es imposible. Nada hay imposible para el amor. Decís bien. Os instaláis a vivir conmigo en la casita de las cercanías. Nadie lo sabrá. Estaréis tan oculta como pretendo estarlo yo. Por un propio enviaremos una nota al caballero D'Artagnan para que con el máximo secreto, sin decírselo ni a sus propios compañeros, os pueda visitar. Eso sería maravilloso. Pues mañana, antes de que suenen las 6 campanadas, venís a esta celda. Partiremos juntas. Pero no me dejarán salir. Yo estoy aquí por orden superior. Creerán que salgo por orden del cardenal, puesto que de él era el papel que me hizo detenerme en el convento. Nadie os supondrá muy ansiosa de seguirme. Eso sí. Entonces vos bajáis a decirme adiós hasta la puerta del coche. Os subís en el estribo para estrecharme entre vuestros brazos por última vez. Yo hago una seña al postillón y arrancamos al galope. Oh, ¡sois maravillosa! Retiraos ahora y procurad dormir. Temo que será imposible. Intentadlo al menos. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana. Señora, nunca podré pagaros. Me temblaban al venir aquí. Valor, Constanza, valor. Pensad que dentro de unos minutos estaréis salvada. No pueden tardar mucho más en pasar a recogerme. Me habéis devuelto el ánimo con solo una palabra. Ahora tenemos que comer algo. El viaje durará todo el día y no conviene que nos detengamos en parte alguna. Pero en estos momentos yo soy incapaz de comer. No me pasaría nada por la garganta. Hay que sobreponerse. Tomaréis algo y beberéis un poquito de vino. Con ello os mantendréis durante el camino. Como vos queráis. Thank you.
Dios mío. Tranquilizaos. Ya faltan solo unos minutos. El coche estará puntualmente. Es que no puedo creer que vaya a recobrar la libertad. Vais a recobrarla para siempre. Yo os lo aseguro. Escuchad. Se acerca un coche de caballos. Sí. Ese es el coche. Pero no habéis tomado nada. No puedo. No puedo. Por lo menos esta copa de vino. Me es imposible. Os lo pido yo. ¿No vais a negármelo? No. A vos no puedo negaros nada. Y ahora, dispuesta para la marcha. Sí. Para la marcha definitiva. Para la marcha definitiva. La han envenenado. ¡Santo Dios! ¿Pero quién era esa mujer? Lo ignoro. Venía de Inglaterra y la acompañaba un caballero que tenía una cicatriz en la mejilla. Puede haber escapado de los otros muchos crímenes que cometió. Pero por mi fe de caballero os juro que de este no escapará. Thank you.
Tiene que encontrarse por fuerza escondida en esta región. No puede arriesgarse a regresar a Inglaterra, donde Buckingham y Lord Winter habrán organizado ya su búsqueda. Lo más lógico es que suponga que la imaginamos camino de París buscando el amparo de Richelieu, y para burlar nuestra persecución permanecerá escondida hasta que nosotros nos alejemos. Cada uno de nosotros tomará un camino diferente hasta encontrar algún rastro de Milady o de Rochefort. En todo caso, si me equivoco y Milady se dirige a París, nos resultará aún más fácil darle alcance. Separémonos. Cada uno explorará uno de estos 6 caminos. ¿Por qué solamente 6? Porque yo me reservo una misión especial. A la medianoche, Grimaud y yo estaremos de vuelta. Os espero sin falta a esa hora. En todo caso, si mi teoría es equivocada y Milady se dirige a París, los minutos son preciosos. En marcha, caballeros. En que sabremos encontrar solos la casa. Vamos, Grimaud.
¿Quién vaya? ¿Es que no me reconocéis? Perdonad, señor. Pensé que no regresaríais. Es ya la medianoche. ¿Se os ofrece alguna cosa? Sí. Traed acá esa luz. Y no os importunéis. Espero a mis amigos. Idos. Idos a descansar. ¿Cómo mandáis? Confiemos en que alguno de nuestros amigos haya sido más afortunado. Basta observar vuestros semblantes para saber que no habéis tenido éxito en vuestras pesquisas. Yo sé. ¿Habéis encontrado a Milady? No. Mas estad seguros, amigos, de que la hallaremos sin tardanza. Si no encontramos ningún rastro en esta región, es que su astucia es menor de lo que yo me imaginaba y se dirige a París. Mañana la alcanzaremos. Pero no ha sido este el asunto que me ha ocupado durante vuestra búsqueda. Ya os anuncié que me reservaba una misión especial. Caballeros, tengo el honor de presentaros al verdugo de Lille. ¿El verdugo de Lille? ¿Pero qué diablos tiene que ver el verdugo de Lille en nuestros asuntos? A cada minuto que perdemos, tal vez Milady se encuentre más lejos de aquí. Tenéis razón, D'Artagnan. Esa malvada casi se me ha escapado de entre los dedos. Lord Winter, ¿pero qué hacéis aquí? He salido de Portsmouth 5 horas después que ella. En Boulogne le llevaba solamente 3 horas de ventaja. En Saint-Omer supe que había pasado 20 minutos antes que yo. Y cuando ya creí tenerla atrapada, en Lillier perdí por completo su pista. He preguntado en posadas y mesones. He interrogado a campesinos que encontraba por los caminos, pero todo en vano. Se ha esfumado en el aire. Cuando el desánimo me vencía, os he visto pasar a caballo. No conseguí que me oyerais. Intenté daros alcance, pero mi caballo estaba extenuado. A duras penas he seguido vuestro camino. Y ahora veo que a pesar de vuestra prisa, vos también habéis llegado tarde. Os dais cuenta, Athos. Todos hemos registrado esta región palmo a palmo, excepto vos. Tal vez Milady se haya escapado cruzando por delante de vuestras narices mientras vos buscabais a este hombre.
Comprendo vuestra impaciencia, D'Artagnan. Y os aseguro que no es mayor que la mía. Recordad que he jurado por mi fe de caballero que Milady pagará por el asesinato de Constanza y por todos los crímenes que cometió. Hace mucho tiempo que el verdugo de Lilla, a quien no he buscado en vano, debió ajusticiar a esa mujer. Entonces consiguió huir. Pero la justicia se cumplirá ahora. Por eso necesitaba encontrar al verdugo antes que a Milady. ¡Señor! 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 ¡La encontré, señor! ¡La encontré! ¿Qué dices, Bergante? ¿No te equivocas? ¡Me respondes con tu vida! A menos de una legua de aquí, vi su carroza ante una casa aislada en el campo. Cuando me acercaba para averiguar alguna noticia, el hombre de la cicatriz apareció en la puerta. Me oculté rápidamente, mientras él tomaba un caballo y se alejaba al galope. Cuando me atreví a acercarme, miré a través de una ventana. Una mujer permanecía de espaldas a mí. Cuando volvió el rostro, estuve a punto de gritar. Era Milady. ¿Qué significa este asalto? Buscamos a Carlota Baxon, después condesa de la Fer y más tarde Lady Winter, baronesa de Sheffield. ¿Qué queréis de mí? Juzgarte por tus crímenes. Guardad esa pistola, D'Artagnan. Esta mujer va a ser juzgada, no asesinada. Podrá defenderse si encuentra alguna justificación para sus crímenes. Vos mismo podéis empezar. Ante Dios y ante los hombres, acuso a esta mujer de haber asesinado a Constanza Bonancier, envenenándola en el convento de Bethune. También la acuso de haber intentado envenenarme, con un vino que me hizo creer que me regalaba Constanza. El mozo que probó el vino murió entre horribles dolores. Ante Dios y ante los hombres, acuso a esta mujer de haber mandado asesinar al duque de Buckingham. Sí, caballeros. Asesinado. Confié la custodia de esta mujer a un oficial de toda mi confianza. Pero a pesar de mis advertencias y precauciones, esta maldada consiguió seducirle. Y no contenta con que la facilitara la huida, le incitó para asesinar a Buckingham. Por culpa de esta mujer y de su propia ingenuidad, Felton habrá sido ejecutado hoy mismo. Acuso también a esta mujer del asesinato de su propio esposo. 3 horas después de firmar el testamento en que delegaba todos sus bienes, mi hermano murió de una extraña y rapidísima enfermedad. ¿Podrías tú explicarnos de qué enfermedad murió tu marido? Ahora hablaré yo, caballeros. Contra la voluntad de mi familia me casé con esta mujer cuando era una muchacha de aire inocente. No me importó que no procediera de la nobleza para darle mi nombre y mis riquezas. Pero aquella ingenua muchacha llevaba marcada la flor de lis en el hombro izquierdo. ¡Injustamente! Esta marca infamante no obedece a la sentencia de tribunal alguno. Os desafío a todos a que probéis lo contrario. Os desafío a que digáis qué tribunal me condenó. Esta mujer dice la verdad. No fue condenada por ningún tribunal. ¿Quién sois vos? El verdugo de Lee. Sabía que no podríais olvidarme. Perdón. Perdón. Tened piedad de mí. Yo era, en efecto, el verdugo de Lille. Esta mujer era apenas una niña, aunque tan hermosa como lo es hoy. Cuando, movida por la ambición, sedujo a mi hermano y le instigó a que robara en la casa donde trabajaba,
con la promesa de una vida cómoda en tierras lejanas, mi hermano accedió. Ambos fueron detenidos cuando huían, pero ella logró escapar de la cárcel a los 3 días, como siempre, haciendo uso de las armas de su belleza, escapó con el propio carcelero. Mi hermano fue condenado a 10 años de presidio y a recibir sobre su cuerpo la marca de la flor de lis. Yo era el verdugo y tuve que ejecutar la sentencia sobre mi propio hermano. Me juré a mí mismo que la instigadora recibiría el mismo castigo. La busqué hasta encontrar donde se escondía y entonces, por la fuerza bruta, estampé en el hombro la marca que infamaba a mi hermano. Ya sabéis ahora, señores, por qué lleva en el hombro la flor de lis y cuál es el crimen de que la acuso. D'Artagnan, ¿qué pena pedís para esta mujer? La muerte. ¿Vos, Lord Winter? La muerte. ¿Porthos? La muerte. ¿Aramis? La muerte. Carlota Baxo. Ana de Breil, Condesa de la Fer, Lady Winter, vuestros abominables crímenes han colmado la paciencia de los hombres. Si conocéis alguna oración, rezad, porque habéis sido condenada a muerte y la sentencia se va a ejecutar rápidamente. ¡Cobardes! Habéis tenido que reuniros 6 hombres para matar a una mujer. Pero tened en cuenta que si lo hacéis, no tardará en llegar el día en que me vengarán. Tú no eres una mujer ni perteneces a la especie humana. Eres un demonio salido del infierno. Si me matáis, os convertiréis en asesinos. El verdugo mata sin asesinar, señora. Es el último ejecutor de la justicia. ¡Yo no quiero morir! ¡Soy demasiado joven para morir! ¡Quiero vivir! ¡Haré lo que me ordenéis! ¡Pero quiero vivir! La mujer que asesinasteis allá en el convento de Bethine era más joven que vos. Y sin embargo murió. ¿Sentisteis alguna piedad por ella? Te perdono todo el daño que me has hecho. Has destruido mi vida. Has mancillado mi honor. Me has hecho perder la fe en el amor y me has sumido en una desesperación que pone en peligro la salvación de mi alma. Pero te perdono. Muere en paz. Te perdono el asesinato del duque de Buckingham, el envenenamiento de mi hermano y la muerte del infeliz Felton. Muere en paz. Yo, señora, os pido perdón por haberos engañado en una ocasión con un ardid totalmente impropio de un caballero. A cambio, os perdono vuestras tentativas contra mí y el asesinato de Constanza Bonacieux. Morid en paz. Cumple con tu deber. Lo hago con el convencimiento de que ejerzo mi profesión, obrando con justicia al ejecutar a esta mujer. ¡No! ¡No quiero morir! ¡No! ¡Quieta! ¡No!
podemos seguir adelante. Somos unos asesinos. No toleraré que esa mujer muera así. Si dais un paso más, tendréis que cruzar vuestra espada con la mía. No caigáis en la trampa que esa mujer siempre ha tenido para conmover a los que quería perder. No es la hora de los sentimentalismos, sino la de hacer justicia y cumplir nuestro deber. Recordad que estamos cumpliendo una misión. Mañana se celebra en Palacio el baile de disfraces y hemos empeñado nuestra vida en que la reina pueda lucir los herretes. Es la ocasión que ha estado esperando tanto tiempo, Richelieu. Tal vez sí, puedo haberme equivocado al confiar misiones delicadas a una delincuente. Pero en todo caso, eran trabajos al servicio de Francia. Vuestra negligencia, al descuidar la protección de Milady, nos priva de un aliado valioso en la lucha contra Inglaterra. Mi error, Eminencia, fue precisamente pensar en los ingleses. Sabía que Lord Winter seguía de cerca a Milady y quise comprobar si habíamos conseguido borrar nuestro rastro. Olvidé el joven gascón y los mosqueteros que también la buscaban. Cuando regresé a la casa, todo había concluido. Nadie en Francia puede tomarse la justicia por su mano. Responderán de su crimen. Pero dejemos a un lado lamentaciones sobre lo que ya es irreparable. Lo importante ahora es comprobar la actitud de la reina durante el baile. Ni yo misma lo sé. Creo que no tendré la suficiente entereza de ánimo como para entrar en la fiesta sin los herretes. Aunque trate de justificarme diciendo que no son los adecuados para el vestido. No será preciso. Vestíos como si los herretes estuvieran ya en vuestro poder. Nuestros amigos antes perderían la vida que fracasar en este servicio a vuestra majestad. Estoy segura de que llegarán a tiempo. Empezaba a inquietarme por vuestro retraso, caballeros. ¿Habéis tenido un buen viaje? Excelente, señor. Solo hemos sufrido pequeños contratiempos que lo han hecho aún más ameno. Incidentes sin importancia, señor.
Lo cierto es que nos hallamos de regreso en París en el plazo previsto. No nos hubiéramos perdonado el llegar con retraso. Una vez disfrutado nuestro permiso, estábamos ansiosos por incorporarnos de nuevo a nuestro servicio. En ese caso, caballeros, os sugiero que la mejor manera de iniciarlo es que nos traslademos rápidamente a Palacio. El baile de disfraces debe estar a punto de comenzar. Disculpad el retraso de su majestad la reina. Habrá elegido un nuevo vestido para el baile y tal vez tenga dificultad en colocar los herretes de diamantes que tanto interés tenéis en que luzca hoy. ¿Sois vos, Eminencia, quien ha mostrado desde hace tiempo ese interés? Cierto, pero no es un interés personal. Me limito a servir los intereses de Francia y de vuestra majestad. Prometido llevar hoy los herretes de diamantes. Perdonad, mis doncellas han sido muy torpes. He tardado mucho tiempo en vestirme. Con el fin de no retrasarme, he creído que... Regresad a vuestra cámara, os ruego. Y volved aquí con esa joya que tanto aprecio.
Majestad. No entiendo vuestro juego, Eminencia. ¿Queréis explicarme cuáles son las reglas? Cuando regrese su majestad la reina, contad los herretes. Permitidme que hasta entonces no satisfaga la curiosidad de vuestra majestad. Thank you.
paciencia. Supongo que ahora me explicaréis vuestro extraño juego. Ya he contado los herretes. 12. Ha llegado el momento de que me digáis qué significan los 2 que me habéis dado. Nada más fácil, señor. Deseaba regalar estos 2 herretes a su majestad y no me atreví a ofrecérselos yo mismo. Me he permitido servirme de este medio para hacerle este obsequio con motivo de tan brillante fiesta. Os lo agradezco mucho, Eminencia, porque supongo que estos 2 herretes os habrán costado tanto como a su majestad los 12 que me regaló. Ningún precio es excesivo para un obsequio a vuestra majestad. Me gustaría hablar con vos reservadamente, caballero D'Artagnan. ¿No os parece más discreto aquel rincón? Seguimos, lo ruego. Me han dicho, caballero D'Artagnan, que una distinguida dama inglesa ha sido muerta ayer en extrañas circunstancias. ¿Sabéis si son ciertas estas noticias? ¿Por qué me lo preguntáis a mí, Eminencia? Porque, según mis informadores, vos habéis intervenido directamente en el asunto. Se me ha hablado incluso de un simulacro de juicio en el que vos tomasteis parte, que terminó con la muerte de esa dama infortunada. Sospecho, Eminencia, que os referís a una mujer que actuó siempre al servicio de su propia ambición, sin importarle los intereses de Francia o de Inglaterra, sino el dinero que percibía por sus servicios, cualquiera que fuese su amo. Una mujer marcada con la flor de lis. Una mujer que se casó en Francia y volvió a casarse en Inglaterra. Una mujer que asesinó a su segundo marido. Trató de asesinarme a mí. Y envenenó a la mujer que yo amaba. Si os referís a esa mujer, Eminencia, sin duda vuestros informadores os han dicho la verdad. Ha sido juzgada y ejecutada. Pensad que es muy grave la confesión que acabáis de hacerme. Quienes castigan y quitan la vida sin tener autoridad para ello son unos asesinos. Nadie puede suplantar a los tribunales de justicia. En ningún momento he pretendido eludir la responsabilidad de mis actos, monseñor. Me someto a vuestra decisión. Mi amor a la vida no llega hasta el extremo de hacerme temer la muerte. Lo sé, caballero D'Artagnan. Me consta que sois un joven valeroso. Por eso no es mi intención amedrentaros, si os aseguro que seréis juzgado y condenado a muerte. Estaré siempre a disposición de vuestra eminencia. Ni siquiera me atrevo a anticiparos, como haría otro en mi lugar, que también tengo a disposición de los tribunales el perdón por mis actos. Solamente su majestad podría perdonaros. Y no creo que lo haga. Su majestad. Y vos mismo, eminencia. Vuestro aval manuscrito tiene ante cualquier tribunal de Francia la misma fuerza que una orden real. ¿Mi aval manuscrito? Vedlo aquí, monseñor.
reconocéis la letra? El portador de la presente ha hecho lo que hizo por orden mía y para bien del Estado. Sois un hombre astuto, D'Artagnan, y noble. Habéis obrado con inteligencia y valentía. Siempre pensé que deberíais estar a mi servicio para mejor servir así a Francia. Sí, tenéis razón. Contáis con mi perdón. ¿Vais a permitirme, sin embargo, que inutilice este documento? ¿No sería justo que se convirtiese en una prerrogativa eterna que tal vez pudiera caer en manos no tan prudentes como las vuestras? Bien, demos por olvidada esta enojosa historia. Confío en que la próxima vez que nos encontremos no precisáis mi perdón, no por inmerecido, sino por innecesario. Y ahora, divertíos con vuestros amigos, caballero D'Artagnan. Estaré siempre a vuestras órdenes, Eminencia. Va a impacientar. ¿Todo bien? Mejor que bien. No solamente he sido perdonado, sino que su eminencia me honra con su amistad. Que interrumpa vuestras demostraciones de alegría, pero tengo algo urgente que comunicaros. D'Artagnan, por decisión personal de su majestad y en premio a vuestros servicios, a partir de mañana podréis vestir el uniforme de mosquetero del rey. Me satisface ser el primero en felicitaros. Capitán. Portos. Aramis. Atos. Todos para uno y uno para todos.